Un total de 26 obras ha donado la galerista Juana de Aizpuru al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Son obras de su colección particular, algunas nacionales, pero en su mayoría de artistas andaluces. Es una colección que refleja la época dorada de Andalucía de los años 70 y que pretende dar ejemplo a otros galeristas para que se produzcan más donaciones. Rogelio López Cuenca, José Ramón Sierra, Juan Manuel Bonet, Nuria Carrasco, Federico Guzmán, José María Larrondo y Gloria García Lorca son algunos de los 26 artistas que están representados a partir de hoy en el CAT. Cuando llegué aquí a Sevilla, pues con un grupo de artistas que había surgido, que habían roto completamente con el academicismo reinante en aquella época, y estoy hablando de los años 60, y había sido una generación que surgió como una eclosión. Una exposición que, según las propias palabras de la afamada galerista, fue una época cargada de romanticismo y donde el arte era aún más puro. Era la época de los 70. Juana ha donado esta colección porque dice que tiene que estar en Sevilla. Sevilla para mí son mis raíces, es donde yo empecé, significa muchísimo, y este centro desde que se abrió ha sido referencial en la ciudad y en toda Andalucía. La creadora pakistaní Marian Jaffrey también ha colaborado con la muestra multidisciplinar, que representa a su vez las relaciones coloniales analizando fronteras entre hecho y ficción.